acepté y comprendo por qué la gente sigue a Tom. De verdad. Lo de recuperar la civilización es una sucia mentira. Pero no puedo decir que lo odie. Ahora, Krim con sus atrocidades. Aún así, Krim no manda, manda Tom. Y aunque fuera el Redentor y Buda el uno, nunca podría estar de acuerdo con él. ¡Camarada Capitán, señor! ¿Es usted de verdad? ¡Semyonov! ¿Aún estás en la puerta? ¡Dame un respiro! ¡Sí, señor! ¡Soy yo! Bueno, pues si es así, ¡abre! ¡Sí, Capitán, señor! ¡Abriendo! ¡Estoy muy contento de volver a verlo, señor! Sí, yo también, yo también. Sam, antes de que lleguemos, me gustaría decirte algo. Eres un buen tipo, majo, honrado. Fuiste amable al conocernos. Recuerdo que bajaste el arma. Así que seré franco. No puedo dejar que Tom se apodere del submarino. Ya te he explicado el riesgo que entraña eso. Así que no me repetiré, ya lo sabes todo. Hace mucho que debería habérmelo llevado al mar y hundirlo ahí. Pero es que no he podido. Sería como asesinar mi alma inmortal. Él no tiene la culpa. Nos ha mantenido con vida todos estos años. Pero ahora no tengo opción. En una de las barras hay una carga. Los chicos la pusieron por si nos capturaban. Este es el detonador. A mí me registrarán, pero a ti... Eres el mejor amigo de Tom, su negociador. Bien, solo tienes que apretar el botón cuando te dé la señal. Tranquilo, no habrá radiación. Pero ningún malnacido podrá usar mi buque para nada después de que explote. Comprendo que con ello perderás tu pasaje de vuelta a casa. Pero creo que te conozco bien, Sam. Y me parece que no estás dispuesto a pagar el precio de Tom. Pero si me equivoco, tira el cacharro y no se hable más. Solo te pido que lo consideres, ¿vale? No tengo nadie más en quien confiar. Gracias por tu confianza, Ed. No te decepcionaré. ¡Oh! Pero si es el camarada capitán y con uniforme de gala nada menos. No me puedo quejar, sigo vivo. Sí, eso ya lo veo. Espero que llegue a un acuerdo con Tom. No es tan malo después de todo. Sí. Bien, iremos a hablar con Tom. Hasta luego. Buena suerte, capitán. Bueno, Sam. Espero que tomes la decisión correcta. Camarada capitán, permítame, señor. No tan rápido. Primero, el arma. Y vacía los bolsillos. ¿Qué demonios pasa aquí?
¡Para! Veo que tenéis gente nueva. Sí, señor. Lo siento mucho, camarada capitán. Me alegro mucho de verlo. Yo también, hijo. Lo siento, pero no puede entrar armado. Tendré que registrarlo. No pasa nada, lo comprendo. ¿Qué tal? ¿Ya te has casado? Aún no, camarada capitán. No ha habido tiempo. Has llegado lejos. Lo estás haciendo bien, Vitya. Hay que registrar a este. ¿Qué dices? Es de los nuestros. Me alegra verte, Sam. ¡Vaya! ¡Hola, Capi! ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tal estás, Tom? Me temo que no tanto. ¿En serio? Quizá tengas razón. Otro año ahí fuera, con aire fresco y eso, quizá te haya convencido de que lleves este submarino bajo mi mando. ¿Aire fresco? Ahí fuera uno se sofoca. ¿Será un problema cardíaco? Por tu edad, digo. Ah, no. Es que tú me estabas rondando todo el rato. Yo también me sentiré mejor navegando en alta mar, lejos de ti. ¿Qué ha sido ese ruido? ¡Atención, todo el mundo a bordo! ¡Estáis rodeados por completo! ¡Rendíos y salid con las manos sobre la cabeza! Klim, ¿qué significa todo esto? Que voy un paso por delante de ti. Eso significa. ¿Crees que no tenía ni idea de que querías librarte de mí? ¿Acaso te parezco ciego o corto? No, en este momento pareces un perro rabioso que hay que sacrificar. Tom, yo te respetaba, pero óyete ahora. Una auténtica ciudad reluciente sobre la colina, no habrá que usarlo. ¡Chorradas! ¿Piensas amenazar a todo el mundo con un arma nuclear y salir con las manos limpias? ¡Eso no va a pasar! Nadie va a hacer caso de tus amenazas si no disparas. Yo, por otro lado, tengo en mente un par de objetivos. ¡Traidor soplapollas! Odio decir que te lo dije. Y yo odio admitir que tenía razón. ¿Y si olvidamos nuestras diferencias hasta solucionar este problema? ¿Tregua? Sí, tregua. Genial. Pues está en nuestras manos. ¿Puedes llevarlo al mar? No, hasta que se abra la puerta del muelle. La sala de control está en manos de Klim ahora. Estamos atrapados. ¿Cuántos hombres tenemos? ¡No podemos contenerlos! ¿Por qué nos vamos a quedar sin munición? ¡Son demasiados! Tom, tengo un plan. Tú los distraes mientras yo me escabullo y abro la puerta. ¿Tú solo? Como son tantos, nuestra única oportunidad es pasar desapercibidos. Tienes razón. Pero habrá que montar una distracción para que puedas escabullirte. ¿Podemos hacerlo? Sí, jefe. Hagámoslo antes de que empeore la cosa. Sam, los mantendremos ocupados, pero ten cuidado. Sam, espera la señal. Recibido. Suerte, soldado. Gracias. ¡Atención a todos los rebeldes! ¡Deponed las armas y rendíos!
Vuestro golpe de estado ha fallado. Controlamos el submarino y usaremos todos nuestros recursos para restablecer el orden. ¿Rebelde? ¿Rebelde? ¿Te crees que eres un gobernante legítimo? ¡Atención, chicos! Podéis disparar contra todo aquel que interfiera con el cumplimiento de vuestras órdenes. Todo el que ose levantar un dedo contra vosotros o miraros mal. ¡No tengáis piedad! ¡O se rinde o muere! Atención, rebelde. Vamos a enviar a un equipo de seguridad. No ofrezcáis resistencia. Rendíos de inmediato y no sufriréis daño. Toda resistencia se responderá con un uso de la fuerza mortal. ¡Veo a ese cabrón! ¡Está en ese pasadizo! Pan comido, hijo. Dinero fácil, hijo.
también. ¿Qué coño está pasando aquí? ¿Qué acabáis de hacer, idiota? ¿No os dije que no tocaseis a los trabajadores? ¿Vais a llevar la central nuclear vosotros dos, gilipollas? ¡Querían joderlos! ¡Fueron ellos los que empezaron! ¿Qué mierda es eso? ¿Qué os dije? ¡No les toquéis a no ser que os jodan! ¡No! ¡No! ¡Solo dijiste! ¿Los toquéis? Pues sí. Y si os digo, no los toquéis, no lo hagáis y punto. Chris, os ataquen con un se acabó tu juego. No pudiste sorprendernos. Y ahora podemos retener a tu gente todo el tiempo que queramos. Acaba ya con esta locura y ríndete antes de que te asesinen todos los que antes te seguían. ¿Estáis atrapados en esa lata de sardinas y dices que se acabó mi juego? ¡Qué iluso! A ver si un poco de humo te despeja. Acaba ya con esta locura y ríndete antes de que te asesinen todos los que antes te seguían. ¿Estáis atrapados en esa lata de sardinas y dices que se acabó mi juego? ¡Qué iluso! A ver si un poco de humo te despeja la mente. ¡Detened el ataque frontal! ¡Cubríos y preparaos para ahumarlos!
Voy a ver qué coño pasa. Cada escotilla, cada pasarela, cada puta madriguera, y que registréis todo. Hemos perdido algunos grupos. Habrán enviado un escuadrón muy sigiloso. Quiero que todos los que no estén vigilando el submarino busquen a ese escuadrón. ¡Quiero sus cabezas! Bien, chicos, ese mamón anda por aquí cerca. ¡Estoy que trino! ¡Deja de esconderte, cabroncete! ¡Sal y... por el pecho! ¡Uno de los ¡Come mierda y muere, pedazo de cabrón! ¡Sorpresa, hijo de puta! ¡Destripar como a una puta sardina!